A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y el Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación del Perú, SUTEP, está anunciando un paro nacional el próximo jueves 23 de mayo. La plataforma, entre ellos, contiene aspectos que están relacionados a que se cumpla, ¿no?, el marco constitucional de otorgar el 6% del Producto Bruto Interno en la educación, ¿no?, en el país, así como, entre otros temas, el Plan de Reducción de Brecha de Infraestructura y Mejor Alimentación para los estudiantes. Vamos a tomar precisamente contacto con el profesor Armando Pericles Matos Matos, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del SUTE Huánuco, a quien le agradecemos y lo saludamos. Qué gusto saludarlo, profesor Armando Pericles, muy amable. Buenas tardes, don José. Buenas tardes a todos los amables radioyentes, padres de familia, maestros, auxiliares de educación y a toda la comunidad, ¿no?, que nos están pues viendo a través de este programa RCR Noticias. Y también quiero saludar en la región Ucayali al profesor Daniel Ruiz Cometivos. Él es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTE Ucayali. Qué gusto saludarlo, profesor Ruiz. Muy buenas tardes, amigo periodista, y buenas tardes a toda tu audiencia desde la región Ucayali, escuchando nítidamente el programa. Le agradecemos a ambos, ¿no? Naturalmente, el tema que nos convoca es abordar cómo están marchando los preparativos para la anunciada paralización nacional de este jueves 23 de mayo del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del Perú, SUTEP. Vamos en primer lugar a pedirle una apreciación al profesor Armando Pericles Matos. Él es el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del SUTE Huánuco. ¿Cómo marchan los preparativos allá en Huánuco, profesor Pericles Matos? Sí, don José, mira, reiterando el saludo también a nombre de nuestro compañero Lucio Castro Chipana, secretario del Comité Activo Nacional del SUTEP. Nosotros el 5 y el 6 de abril hemos sostenido una asamblea nacional de delegados en la cual por mayoría, adentro del centralismo democrático, hemos visto por conveniente acatar una medida preventiva, ¿no?, de 24 horas. Producto del acuerdo también, nuestros dirigentes nacionales están visitando todas las regiones del país, las provincias. El compañero Lucio Castro Chipana la semana anterior estuvo en Huánuco, en la cual hemos venido visitando varias instituciones educativas. Seguimos con ese mismo ritmo de trabajo, en la cual estamos informando al magisterio el trabajo que viene desarrollando el SUTEP, la plataforma de lucha, el incumplimiento del convenio colectivo no suscrito por el sindicato a través de sus dirigentes nacionales y el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, hay buena percepción, esa acogida del magisterio huánuqueño, y nosotros pues el 23 estaremos desarrollando una jornada nacional contundente para decir a este gobierno que cumpla pues con la ley, que cumpla con la Constitución, porque la precariedad que vive la educación en nuestro país es parte de la indiferencia, el abandono de nuestras autoridades. También le traslado la misma inquietud al profesor Daniel Ruiz. Él es el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTE Ucayali. Qué gusto saludarlo, profesor Ruiz, muy amable. ¿Cómo marchan los preparativos? Bueno, a nivel nacional, hemos tenido una evaluación en dos reuniones nacionales y el magisterio ha evaluado de forma y de fondo la atención al sector de educación a nivel del país. Entonces, como les decía, en este análisis hemos visto que se respete pues el acta firmada entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. 43 puntos donde se han tocado hasta el día de hoy, no se ha concretizado ni un solo punto. Por ejemplo, cuando hablamos el tema del 6% del PBI, cuando hablamos, por ejemplo, la consideración en el presupuesto de 2024, eso implica que se han congelado los sueldos y se han congelado todo 2024 y no vamos a tener bonificaciones tan igual que solamente la que empezó. Incluso en la plataforma de lucha y en el acta firmado está, por ejemplo, el tema de contratos de psicólogos, buen inicio del año escolar, infraestructura, mobiliarios, textos escolares. que realmente en nuestra región no ha llegado al 100%. Entonces, hay serias cosas que se han evaluado para ir a una medida de lucha a nivel nacional. Los elementos son suficientes para que este 23 no salgamos a las calles a hacer respetar nuestro legítimo derecho y la buena atención al sector de educación a nivel del país. Ahora, uno de los temas que preocupa y que forma parte de esta plataforma es la infraestructura educativa en los colegios públicos, ¿no? En el caso de Huánuco, ¿cuál es la evaluación que se tiene respecto a la infraestructura, a la situación de los colegios, sobre todo un tema esencial, agua y saneamiento? ¿Cómo está la situación en la infraestructura, profesor Matos? Sí, mira, don José, en Huánuco la situación de las instituciones educativas es bastante crítico, ¿no? El tema del saneamiento, más del 70% de las instituciones educativas se encuentran sin este requisito fundamental, y eso implica pues el abandono de nuestras autoridades, periodo tras periodo, gobierno tras gobierno. Huánuco, en la misma capital de la provincia, tenemos estudiantes que están prácticamente en la periferia, en la Plaza de Armas, acobijado en un CEO. Mira, tenemos a Virgen del Carmen, que está ya 2, 3 años en un instituto superior tecnológico, el colegio José Gálvez, en la Plaza de Armas, instalado con aulas prefabricados, el colegio Pedro Sánchez Gavidia, igual los alumnos dispersos como inquilinos en las diferentes instituciones educativas, el colegio José Carlos Mariategui La Mauta, declarado en emergencia, el colegio Fana Moreno ha estado declarado en emergencia, pero al no encontrar ambiente, creo que han conseguido las autoridades un antídoto, una medicina, y han vuelto a ubicar a los estudiantes, padres de familia, a estas instituciones educativas, y la presencia de nuestras autoridades pues prácticamente es nula, ¿no? No hay esa capacidad de respuesta. Tenemos congresistas que ningún proyecto de mejora para la educación, ninguna voz para que se determine el 6% del PBI para educación, así como establece el artículo 16 de la Constitución Política, ¿no? Entonces, mira, hay una indiferencia total, y justamente esto pues nos encamina a tomar esta determinación. Hoy la pelota pues está en la cancha del gobierno, de las diferentes autoridades en los escalones diversos, ¿no? Desde el Ejecutivo, el Congreso, en los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, pero lamentablemente hemos cursado como sindicato para su pronunciamiento, pero no tenemos esa capacidad de respuesta. Más de lo contrario, muchos están enfocados en volver a ser candidatos, a aspirar otros cargos, así como los congresistas que tenemos, ¿no? Inclusive aliándose, como dice, entre el perro y el gato. Entonces, esto es una indignación aquí en Huánuco, estimado José. Y si hablamos, pues, saliendo un poquito más de Huánuco, en las provincias Yarohilca, por ejemplo, 15, 20 años, un expediente, ¿no?, de una institución educativa, Miguel Grau de Cochamarca, ¿no?, del distrito de Ovas, y hoy los alumnos prácticamente en ambientes pequeños divididos con tripleis. La semana pasada estuve por esa zona, y tenemos en Puerto Inca, 2 de Mayo, Ambo, Pachitea, calamitoso la situación de las instituciones educativas, y por ahí todavía vemos spots del Ministerio de Educación, buen inicio del año escolar, pero lamentablemente eso no es agenda para nuestros congresistas, cuando ellos, mira, se han fijado un incremento de noche a la mañana, sin consultar a nadie, de 3,000 soles y llegando a 11,000 para su representación en las regiones, y más su sueldo, mira a cuánto llegan. Pero los maestros, los auxiliares, nuestros estudiantes se encuentran pues en condiciones muy pésimas, y eso es la indignación, y por eso los padres de familia, aquí mira los colectivos, las organizaciones, estamos sosteniendo reuniones para que este 23 todos salgamos a las calles y digamos pues basta de maltrato, basta de olvido, basta de indiferencia. En el caso de Ucayali, profesor Ruiz, ¿cuál es la situación de infraestructura, tanto en zona urbana como en zona perurbana? Es decir, en las comunidades, en las zonas más alejadas, comunidades nativas, comunidades originarias. ¿Cuál es la situación? Bueno, ya ha sido declarado a nivel regional el 72% de instituciones educativas inhabitables. Eso se lo ha dicho en el mes de febrero, enero y febrero. Pero sin embargo, el gobierno ha declarado buen inicio del año escolar, entre comillas. Nosotros hemos dicho no es un buen inicio, será el inicio del año escolar, porque el buen inicio implica otras cosas. Atención en buena infraestructura, buen acondicionamiento, profesores completos, auxiliares completos, personal de servicio, guardián, ¿no? Y buena condición para el buen inicio del año escolar. En la infraestructura, 72%. En la zona rural, urbano, marginal, mucho peor en la zona frontera, porque acá en la región Ucayali, para que llegues a la zona fronteriza, viajas, pues, por ejemplo, hay una zona que es el Purús, que solamente llegas en helicóptero o avión, ¿no? Y de ahí bajas y tienes que caminar 8 horas, 9 horas. Entonces, a esos lugares, ¿cómo atiende el gobierno en cuanto a infraestructura? Ahí está al periférico, tan igual que en algunas zonas en Huánico, ¿no? Entonces, hay coincidencia de no atender en la infraestructura a nivel del país, en las instituciones educativas. Entonces, no podemos decir que hay buena calidad educativa, entre comillas, como ellos vienen manejando. Entonces, estos tipos de cosas que se han evaluado en cuanto a atención al sector de educación, infraestructura, mobiliario, personal de servicio, guardián y todo lo demás, no se ha dado en la región Ucayali al 100%, ni mucho peor cuando hablamos de la repartición de los textos escolares, que hasta el día de hoy no ha llegado ni siquiera a un 30%. Entonces, hay falencias, hay errores, no hay atención del gobierno, no hay una presión para cumplir de lo que ellos mismos han planteado y han ofrecido en campaña o en la misma norma, en la misma ley. Entonces, esos son elementos suficientes y que coincidimos con el compañero de Huánuco, que hemos tomado decisión de irnos a una medida de lucha el 23 de este mes de mayo. Ahora, profesor Armando Pericles Matos, y respecto a la situación de lo que se conoce como la deuda social, en el caso muy puntual de Huánuco, ¿se tiene más o menos una estimación cuánto se adeuda a los docentes y si hay la disposición o, en todo caso, la posibilidad que esto se pueda cubrir de parte del gobierno regional de Huánuco? Mira, el tema de la deuda social en Huánuco casi del 100% solamente se ha atendido a un 25 a 30% a la fecha. Mira, acá en Huánuco hemos tenido serios problemas en respecto, por ejemplo, los pagos del mes de diciembre del año pasado. Se ha evidenciado pues un jorado más de 15 millones, mira, sobre el pago de los maestros. Nosotros habíamos sostenido un acuerdo con los directores de UGELES, el director regional y el gobierno regional para poder mira, con los saldos presupuestales de alguna forma paliar este pago de la deuda social a los maestros con sentencias judiciales. Pero lamentablemente por este problema no se ha hecho caso a esta atención, ¿no? Entonces, hoy los maestros están siendo preocupados, pero por el otro lado, el SUTEP a nivel nacional ha gestionado un presupuesto para atender esta deuda que prácticamente pues va a ser un pequeño monto, ¿no? Porque la mayoría está pues diferenciado para atender, por ejemplo, a los que tienen cáncer terminal, luego los mayores de 65 años, con hasta un monto de 10.000 soles, y luego pues los maestros que son más jóvenes a un promedio de 2.000, 3.000 soles. Entonces esta deuda sigue latente, ¿no? Entonces eso también el sindicato no se ha quedado a través de las reuniones orgánicas que hemos sostenido y ese acuerdo con los dirigentes nacionales, nuestros compañeros han planteado pues esta atención, ¿no?, al magisterio, y producto de ello nosotros hemos conseguido una ley que hasta la fecha pues ni el señor Castillo no ha tenido esa voluntad de poder reglamentar, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido un ministro, por ejemplo, huánuqueño, y tampoco ha atendido las exigencias del magisterio huánuqueño, y hasta hoy tenemos esa ley prácticamente sin reglamentar, y hoy exigimos con esta medida lucha. Dentro de nuestra plataforma también está la reglamentación de esa ley del pago de 100%, del 30% de la deuda social sin judicializar, ¿no? Entonces, eso es la expectativa que tenemos de lograr con esta medida de lucha, y por eso pues convocamos a todos los maestros a salir a las calles, y esa contundencia pues va a hacer que, como siempre históricamente, el SUTEP con luchas ha conquistado muchos beneficios, muchos derechos para los maestros que hoy gozamos, ¿no? y muchos, pues, los maestros que han luchado en esos tiempos, inclusive han perdido la vida. La lucha es un riesgo, pero el SUTEP nos ha enseñado de que sin luchas no hay victoria, ¿no? Y el pan que no se lucha, pues se come con vergüenza, ¿no? Entonces, tampoco nos hemos olvidado de los maestros cesantes y jubilados. Mira, nosotros, a través del sindicato, se ha promovido la ley 4786, que hoy le ha tomado atención la congresista Flor Pablo, y esperamos, pues, que al menos los congresistas hagan esa labor de levantar la mano para que esta ley de pensión especial para los maestros cesantes y jubilados se apruebe en el Congreso, ¿no? Creo que muchos de ellos, y todos, digamos, sin excepción, han pasado por las escuelas, han recibido la orientación de un maestro, y ese reconocimiento debe darse, porque hoy, mira, hoy día se ha liberalizado también el retiro de las AFPs a UITs, ¿no? Entonces, los maestros que están haciendo esos retiros, ¿cuánto de pensión van a tener en las AFPs? 215 soles. Y en la ONP, los maestros que hoy se están cesando están recibiendo una remuneración, una pensión prácticamente desde los 500 soles hasta los 800 soles, a 900 soles en su máxima expresión. Entonces, eso no le da, pues, calidad de vida, eso no cubre sus gastos de salud, de alimentación. Y en esta condición todavía donde la crisis se acrecenta, cada día el costo de vida es alarmante, ¿no? Entonces, esto afecta, pues, a la gran mayoría de la población, y por eso también hacemos un llamado a los colectivos, padres de familia, a los directivos, a los auxiliares, al mismo modo nuestro reconocimiento a quienes, pues, nos abren las puertas, a los directivos, para generar ese tipo de reuniones informativas con los maestros. Le traslado la misma inquietud al profesor Daniel Ruiz en Ucayali, ¿no? ¿Cuál es la situación respecto al tema de la deuda social y también a los jubilados, a los cesantes? Profesor, lo escuchamos. Sí, nosotros hemos presentado al gobierno regional el 2023, inicio del 2023, que se haga un pago con los saldos presupuestarios, porque acá el gobierno regional ha devuelto más de 543 millones al gobierno. Entonces, hay presupuesto. El 2017, en julio, hay una norma donde le facultan los gobiernos regionales hacer los pagos con saldos presupuestarios. Entonces, en esa medida nosotros hemos solicitado, hemos tratado de conversar también con los consejeros regionales, se ha hecho todos los trámites para que se pueda hacer efectivo este pago, como lo han hecho en algunas regiones, como jurisprudencia, ¿no? Entonces, este gobierno cerrado, este gobierno insensato, uno que solamente sabe decir sí señor a la normativa nacional, no han hecho caso. Entonces el documento, el trámite está dado, está propuesto, y esta medida de lucha nosotros tenemos que arrancar este saldo presupuestario, que se tiene que pagar la deuda social como establece la norma. Pero sin embargo, como dice el compañero de Huánuco, nos cuesta la calle. Nos va a costar ese 23 arrancar las propuestas que hemos presentado, que este gobierno nos haga caso en cuanto a ese pedido. Nosotros en la región tenemos 4.017.000 que ha venido para el pago de cosas juzgadas, pero necesitamos aproximadamente 28 millones de soles para ir pagando por inicio de la cosa juzgada en su totalidad, porque acá los funcionarios se han quedado, les ha ganado la fecha para poder incluir a las resoluciones de cosas juzgadas. Por eso es que acá en la región hemos hecho varias medidas de lucha y que hemos tratado de querer incluir a todos los compañeros, no se ha podido porque estos señores funcionarios pues han hecho lo que mejor les ha parecido. Pero bueno, este 23 vamos a ver en qué medida podemos nosotros de que este gobierno regional pues saque una ordenanza regional. En eso estamos. En cuanto a nuestros cesantes y jubilados, lamentable decirte que en la región tenemos todavía algunos cesantes y jubilados que han sido afectados el año pasado con este bendito llamado AIR, ¿no? La implementación de la AIR, de este pago que excluye y ha excluido a muchos de ellos. incluso han quedado sin pagos, sin aguinaldo, ¿no? Y ese oficio lo estamos haciendo acá en la región Ucayali. Eso es en cuanto al tema presupuesto de pagos. Muy bien, profesor Armando Pericles Matos Matos, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTE Huánuco, y lo mismo que el profesor Daniel Ruiz Cometivos. José. Sí, muy puntual, muy rapidito, por favor, porque estamos al filo. Sí. Y exhortar también desde aquí a nuestros gobiernos regionales, porque ellos tienen facultad y autonomía administrativa y económica. Mira, ellos como política de cierre de brechas, pueden ellos con sus saldos presupuestales totales pagar esta deuda social a los maestros, pero lamentablemente tienen un equipo técnico inoperante, ¿no? Y eso no hace efectivo pues esta inquietud que tienen los maestros, porque ellos como política de cierre de brechas pueden pagar con todos sus saldos deuda social, ¿no?, a los maestros que hoy ya cuentan pues con sentencias judiciales. Desde aquí exhortamos a los gobiernos regionales, en vez de estar devolviendo al Tesoro Público los saldos presupuestales, pues tienen que tomar esa determinación, ¿no? Muy bien, profesor Armando Pericles Matos desde Huánuco y también al profesor Daniel Ruiz Cometivos desde Ucayali. A ambos le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, saludos, gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.